Un gusto, amigos, saludarlos como audiencia de esta radio. Y tengo que responder porque me han hecho esta pregunta en estos días. ¿Por qué? ¿Por qué definí apoyar la candidatura del doctor Villar para futuro intendente de Montevideo? Esta pregunta reiteradamente me la han hecho algunos oyentes de este espacio. Y tengo que decir, sencillamente, porque lo conozco bien desde hace tiempo, porque lo considero un médico brillante, por un lado, y además apasionado en su dedicación de médico. No se dedicó en su vida a juntar plata, y vaya que como cirujano neurólogo brillante tenía el campo abierto para haberlo hecho. No, por el contrario, desde hace años puso toda su juventud al servicio de la medicina, porque tiene una honda vocación humanitaria que tal vez es genética o tal vez adquirida, yo no lo sé, siguiendo el camino de su padre, porque él se crió en los pisos superiores del hospital de clínica, cuando su padre luchaba en la dirección de ese hospital. Y tendría que decir que parece que como niño, desde ya, mamó las batallas por defender el milagro de la vida en las inconmensurables peripecias por las que atravesaba su padre. Yo lo conocí años después, ya formado, cuando operaba en el hospital de Tacuarembó, ese hospital público de referencia en el norte del Uruguay. Allí lo conocí, entre algunos mates y las ansiedades constructivas de Ciro Ferreira, mi querido amigo. Bien recuerdo, entre otras cosas, su lucha, la lucha de Villar como cirujano, peleando con un tumor asesino en la cabeza del inolvidable Pablito Estremín. ¿Por qué? Porque parece que los grandes médicos de alma sienten una enorme empatía por los humanos que tratan, y sufren duro cuando su ciencia se estrella ante los desafíos malignos que suele establecer la naturaleza. Dolor hacia afuera, dolor hacia adentro. Tengo presente su lucha con el bisturí, que en lo inmediato le trajo alivio al sufrimiento del mal que soportaba ese cantor del pueblo. Pero no podía detener el proceso implacable de la enfermedad que aquel sufría, y eso era una situación desesperante.
por estas razones lo elijo y lucho por él como candidato. ¿Por qué? Porque este Uruguay golpeado y este Montevideo, centro del ataque de esta enfermedad pandémica, nos está obligando a aprender a convivir con un enemigo oculto que está entre nosotros, el coronavirus. Eso implica que la preocupación central, tal vez por 2, 3, 4 años, no sabemos, la preocupación central es una lucha por la vida. Y eso, a mí me aconseja que hay que luchar por elegir un médico vocacional. Que lo ha demostrado porque manejó con mucho éxito uno de los hospitales más importantes del Uruguay, el Maciel, que tiene miles de enfermeros, cientos y cientos de pacientes, que en su gran mayoría pertenecen a los barrios más populares del Uruguay. Por estas cosas lo elijo. Lo elijo y lucharé por su candidatura, porque soy coherente con una vieja forma de pensar que me ha definido en los aciertos y en los errores. No odio a nadie, no nací para odiar, pero gasté mi vida tras el sueño de la equidad y amo la vida y soy consciente que tal vez me queda poco y por eso tengo que luchar por las condiciones de los que van a venir después, por las condiciones de los que levantarán las banderas de lucha mañana. Y entiendo que necesitamos en esta hora dramática de este desafío biológico un intendente que luche por la vida, que cuando pelea por la basura está peleando por la salud de nuestra gente. Un intendente que intente levantar policlínicas en toda la cintura de Montevideo, en el área metropolitana. Un intendente que yo sé que se remanga, que no aplasta y que convence, porque pone antes que nada como ejemplo la de él. Un intendente que tiene empatía con el dolor de la gente, cualquiera sea la clase social a la que pertenezca esa gente. Un técnico brillante, pero primero con demostrada empatía hacia el humano, hacia sus compatriotas, y que sé perfectamente que nunca va a razonar y confundir al humano con los números, con las cifras. Un intendente que luche por la salud de las madres parturientas y los gurises, porque tiene claro que lo que pierde un gurí en los primeros 3 años de vida, en comida o en cariño, deja secuelas que no se recuperan más. Y eso se tiene que transformar en medidas. Un intendente con coraje, porque aprendió al desafío permanente de la lucha con la muerte y aspira a ser intendente médico, a ser médico intendente y servir, porque no podrá jamás dejar de ser médico, esté donde esté. Y por eso lo elijo, porque el Uruguay,
todas las clases sociales, desde la periferia a los barrios acomodados, necesitan la visión de un intendente que antepone antes que nada la salud y la vida por encima de todo. Por eso lo elijo y invito a mis compatriotas que piensen en estas razones, que son razones que están prendidas con la hora que nos toca vivir.